Porque yo lo que quería era salvar a mi mamá, quería hacerla feliz. Y me decía mi mamá, tú eres el único hombre que me amó, tú eres, No. mi papá no me quería, Dios está enojado conmigo porque no fui monja, pero tú eres el único hombre que me ha ayudado. Entonces imagínate, era muy bonito por un lado, pero por otro lado era un peso muy grande decir, wow, yo tengo la responsabilidad de hacer a mi mamá feliz. Y la historia que me tuve que dejar de contar es que yo no podía ser responsable de la felicidad de nadie y tenía que dejarla ser. Y si ella quería contarse esa Claro. historia, yo tenía que decirle, mamita, te amo, no estoy de acuerdo en eso que dices, Exacto. pero si es tu historia, pues esas Ajá. son las historias que yo he aprendido a cambiar. Claro, porque mi papá, pues, nunca estuvo presente. Entonces, de niño, yo me empecé a contar. O sea, Ajá. mi papá no estuvo presente, es un hecho, ¿verdad? Es un hecho. Ahora, que mi papá me abandonó, esa es una interpretación, Interpretación. porque entonces me estoy poniendo yo como que algo está mal en mí y él me abandonó. No, él no estuvo presente porque tenía problemas de alcoholismo, porque él tenía su propia vida. No era conmigo, era que él no se relacionaba con nadie. Pero a pesar de que te abandonó, mira la bendición con tu mamá. Sí. Y esto era lo que yo quería decirte, que tú tuviste una experiencia con tu perrito que se llama Bernie Bernie, Sanders. que yo lo vi en tu podcast también. De cuando tu mamá, tú la estabas extrañando y tú decías, mamita, te extraño de alguna manera, hazte presente, o recuerdo que tú decías como, manifiéstate, mamita, manifiéstate. Y tú tuviste una experiencia que tú aprendiste con esa experiencia con tu perrito, qué es lo que es sentir amor o cómo es que se manifiesta, que me encanta para todas las personas que nos están viendo en este momento, que hay un ser querido que tú perdiste, lo extrañas y a veces creemos que se ha ido, pero ¿cómo es que tú hiciste para volver a sentir a tu mamá y todos lo podemos hacer? Cuéntanos. Pues mira, es un tema muy hermoso porque nosotros tenemos que entender que así como tenemos, o sea, la experiencia del abandono y esas historias negativas que nos contamos, son cosas que ocurren en nuestra mente, porque es una interpretación. Entonces también el amor es algo que ocurre adentro de mí. O sea, si yo te amo a ti, esa sensación de amor que recibo y que te doy no ocurre afuera de mí, ocurre adentro de mí. Entonces, yo estaba muy desesperado y llorando porque yo extrañaba, decía, me estaba yo empezando a contar una historia que no era correcta, que era, ya no puedo disfrutar el amor de mi mamá, ya no puedo sentir su amor y todo. Y en ese momento, no me acuerdo qué hizo Bernie, que lo empecé a consentir No, y tú empiezas, tú cuentas que tú empiezas, ajá. cochita linda, mi ¿Qué bebecita. Y pasa? tú dijiste. Porque claro, yo empecé a decirlo y al empezar a decirlo, haz de cuenta que me di cuenta que al 100% yo cuando expreso amor lo expreso con las mismas palabras que lo expresaba mi mamá. Soy ella cuando doy amor. Entonces al estarle dando cariño dije, wow, la siento adentro de mí, está dentro de mí. Entonces entendí que cuando yo quiero sentir su amor, lo único que tengo que dar es amor a alguien más. En este caso a mi perrito Bernie. Pero cuando doy el amor, puedo sentir su amor adentro de mí. Y ese es el tema, que ella no está allá afuera, está adentro de mí y eso es una lección preciosa. Exacto.